a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ong. Estoy grabando desde acá, desde Puerto Rico. Y básicamente yo hoy quiero mencionarles algo sobre las aves rapaces que existen acá en nuestra isla. Son bien difíciles de conseguir, bien difíciles de ver. Podemos quizás verlas hasta esporádicamente. Realmente las aves que más nos vamos a ver en el camino pues son los guaraguaos, son los más comunes, y los falconcitos comunes. Si queremos ver otras aves, pues entonces tenemos que ser más específicos y tenemos que ir a ciertos lugares, como si queremos ver el guaraguao de bosque, que es bien difícil de ver, ese lo vamos a ver en el río abajo, en Utuado, y quizás en la cordillera central, en una u otra parte. O sea, pero realmente es bien difícil de ver. Y es poco común verlo. O sea, que podemos ir arriba abajo, quizás ese día que vayamos no lo vamos a ver, pero hay casualidades que sí se da y me lo va a poder retratar. Ya tenemos buenas fotos de él. Fotográficamente hablando es bien difícil, porque él siempre está en el dosel del árbol, bien escondido, y es bien difícil verlo porque es bastante oscuro. Casi siempre está debajo de las sombras, y es un ave grande que muy habilidosamente pues, se mete entre el bosque y puede cazar. Las aves rapaces se dividen en dos, son las diurnas y las nocturnas. Entre las nocturnas pues tenemos obviamente los búhos, que tenemos el mucaro real, los mucaritos, son aves que básicamente pues duermen de día y cazan de noche. Aunque hay algunos que cazan en el atardecer, cuando hay un poco de claridad todavía, algunos de los búhos múcaro real pues cazan esa hora. En la diurna podemos empezar con el águila pescadora, que es el águila el osprey, muy famoso porque es básicamente un ave cosmopolita. Se encuentra básicamente dispersado en todo el mundo, menos en Antártida. Y mucha gente pues le encanta verla, de retratarlo, porque es un ave bastante, aunque es un águila pequeña, su habilidad de zambullirse y tomar los peces pues es exclusiva de ella, es muy bonita. Fotográficamente, cuando se está tirando, hay que tener una cámara que tire bastante frame por segundo para poder captar el momento que se está tirando, transcurre, coge el pescado y vuelve a salir nuevamente. Es bien importante saber que esta ave es una ave especialista y ya solamente come más que peces. Lo de la águila calva, que por cierto no nos visita a Puerto Rico. No migra para acá. El águila calva pues come los mísperos y su dieta es bien variada. Otra ave que nos visita, que es el halcón peregrino, el ave más rápida del mundo, volando puede alcanzar 200 millas por hora, sumamente rápido. Por cierto, él caza volando, flycatcher, y se come otras aves. Otro halcón que también nos visita, que migra también, es el halcón Merlin, que es un poquito más pequeño que el halcón peregrino, y también es un ave de caza. Nosotros tenemos aquí en Puerto Rico pues el falconcito común, que ese siempre lo vamos a ver hasta las zonas urbanas. Es bastante común y su grado de reproducción es un éxito porque no está en peligro de extinción. Ese lo vamos a ver comiendo iguana, se come la mariposa, tiene una dieta bastante variada y también le tira a otras aves. Las aves rapaces tienen unas características
esos indicadores de ellas nada más. Entre ellos está que tienen un pico curviado que les sirve para agarrar la carne. Cuando ellos cazan y se tiran y cogen la presa, lo que hacen con el pico es agarrar la carne. Su pico está preparado para eso. Tiene un filo bastante filoso en su pico, que es especialmente para eso, para agarrar. Otra característica de las rapaces es que ellas tienen unas garras fuertes, sus músculos son enormes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden agarrar y pueden ahorcar a su presa. También tienen una buena garra que las entierra en su presa y con eso lo lastima o puede matar a su presa. ¿Cómo podemos ver rapaces en Puerto Rico? Es bien difícil, pero por lo menos yo, con mi experiencia propia, yo corro toda la autopista. La autopista casi siempre, los guaraguaos, que es lo más que vamos a ver, a veces están posados los árboles cerca de la carretera, no sé por qué, pero sí están cerca de la carretera. Quizás es que ellos tienen más visibilidad de poder ver una presa cuando cruza la calle, como una lagartija, un ratón, y tienen más espacio para poder cazar, porque son espacios abiertos donde ellos pueden atacar su presa, no como en el bosque que está muy tupido y es muy difícil para ellos capturarla. Pero casi siempre que voy en la carretera, me estoy pendiente obviamente a los cascos, pero también estoy pendiente a los árboles, porque puede ser que hay alguno por ahí monteado que se ve bastante bien y fotográficamente hablando, pues va a ser una buena foto. No les había dicho, pero bien importante, siempre que vayan en el carro, pongan la cámara cerquita, porque puede ser que de un momento dado podamos ver alguna ave por ahí cerca que esté perchada en uno de los árboles. Bueno, ustedes tienen un momento y tiran la foto. Créeme, yo tiro una de las mejores fotos, las he tirado desde el carro. Como esta que está por aquí, que se lo enseño ya mismo. Y realmente es ese momento, es estar en ese momento a la hora indicada con la cámara preparada para poder. Si tú no tienes la cámara preparada para sacar una foto, créeme que no la vas a sacar. En lo que tú sacas la cámara, ya el pichón se ha ido. Porque ellos no esperan por nadie. Tiene muchos ecosistemas para las rapaces. Tenemos, pues, obviamente el bosque lluvioso y tupido, que es básicamente lo que está en toda la cordillera central de nuestra isla, incluyendo el Yunque, el bosque de Maricao, el bosque de obviamente todos los Toro Negro, todos estos bosques que son básicamente que quedan en la cordillera, hasta el bosque de Susuga, a pesar de que es un bosque seco. Es bastante tupido y tiene un montón de aves ahí para poder ver. Tenemos también las zonas de playa. Obviamente hay aves que pescan y cazan en las zonas de playa, que son básicamente alrededor de toda la isla. Como podemos ver un merlín, como podemos ver un osprey. El osprey básicamente caza en todos los cuerpos de agua, en los ríos, ellos cazan en los lagos, ellos cazan en la playa. O sea que ellos pueden hacer un montón, pueden ir a un montón de sitios. Puerto Rico tiene un montón de ecosistemas donde los pueden ver. Otro ecosistema bien importante, pues, son las zonas rocosas. Pues
básicamente tenemos un montón de ecosistemas que realmente pues son prolíferos para poder ver aves. Vamos de camino para Palguera y ahora mismo quiero verificar un árbol, que yo le digo el árbol de la muerte, porque está siempre lleno de auras tiñosas, así que vamos a chequearlo por aquí a ver si lo encontramos. Cerquita está siempre este árbol, aquí pasa mucho carro esta hora, así que muy bueno pararse por aquí, pero vamos a verificar. A ver si me pasé el árbol, no me lo pasé. Voy, por donde voy. Mira aquí. Este es el árbol. Este es el árbol, este es el árbol. Aquí tenemos la aura tiñosa. Que ya se paran aquí a coger fresco. A tomar sol, perdón. Entonces, como les dije siempre, siempre es bueno andar con la cámara preparada. Ahí. Carro y realmente no hay sitio donde parquearse y tú ves el ave ahí, bien cerquita de la carretera, bien cerca, bien cerca, que puede hacer un close-up hasta la cara y no puedes ni siquiera estacionarte porque no hay un lugar donde estacionarte que sea seguro. Ahí casi siempre ellas en la mañana las auras tiñosas se posan en los postes porque es el sitio más seguro, más entiendo yo que es el más derechito, más plato, para que ellos abran las alas ahí y cojan el sol, pero hasta ahora no he visto ninguna. Vamos a ver si más adelante consigo uno por aquí con las alas abiertas. ¡Uy, uy, uy!
un güey cruzando la calle. Increíble. Fue lo piso. Fue bastante rápido. Hizo así y se fue otra vez hacia atrás, a la derecha. Estamos cerca de un área que se llama la Laguna Florescente de la Palguera. Esta es la Reserva de la Palguera. Bastante bonita, bien chula. Y concuerda con él. Tiene una entrada de mar donde la gente va y lleva la gente para ver la bella luminiscencia. Luminiscente. Pero no veo ninguna agua. Y el día está bonito, pero tiene una lluvia atrás. Bueno, intenté retratar las auras, pero empezó a llover. Y lo que viene es algo ahí del mar hacia acá y está, pero bien salvaje. Ahora están todas, mira, hay una, dos, tres, cuatro. Oh, Jesus Christ. Tengo cuatro aquí, no puedo retratarlas porque está lloviendo. Está bien terrible esto. Podría tirarle fotos, pero se están moviendo todas ahí. Si puedo mirar aquí. Si puedo mirar un poco. Están todas ahí. Si yo entiendo que ahorita, cuando salga el sol, sí, ellas van a estar Ahorita cuando salga el sol, pues que se vaya esta nube. Eso son más que las 8 de la mañana. Entiendo yo que cuando se vaya todo este revolú de la lluvia, podamos que llegue, venga el sol, entonces ella va a estar ahí tratando de sacarse la humedad y toda la lluvia que le cayó encima. Vamos a tratar de ir, hasta allá abajo a ver si hago un timelapse de esta lluvia que viene de camino. Por hacer algo, pues no podemos hacer nada. Ahora no podemos hacer nada. Porque ya está lloviendo, entonces por cámara no se puede mojar. Las auras se están mojando. Así que no tenemos mucha oportunidad de retratarlas. No importa el lugar, el sitio, tenemos que buscar dónde están posteadas las aves. Aquí podemos ver una obra tiñosa que está básicamente cogiendo sol. Después se las muestro para que pase el carro. El setting que estoy usando para la cámara es de 8
F8 y velocidad 250. Ya está ahora, ya empezaron ya a... Ya dejaron de postearse, ahora ellas van a estar volando, porque ya secaron sus alas, así que estas obras tiñosas van a empezar a buscar comida por ahí, a ver qué está muerto por ahí para comérselo. Ellas son de áreas bien secas, donde hay mucho calor. Ahora mismo estoy contando como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay 7 en el aire. Ver ahí arriba, donde está zoom, obviamente no tiene mucho zoom, pero ahí se pueden ver en el aire que ya empezaron a volar y están buscando pues alimento. Ya se secaron sus alas, así que van a estar todo este tiempo, van a estar ahí. Bueno, no me puedo quejar, es una calor terrible. El aire ahí a full, de verdad que está terrible, terrible. Ellas básicamente en una hora se secaron de la lluvia que cayó, la tempestad esa que cayó, y ya están volando, ya se fueron a volar, o sea que ya están por ahí buscando alimento. ¿Qué encontrarán por ahí? No sé, una vaca, una cabra, un pejo, un gato, una rata, cualquier cosa que esté muerta. La última vez yo vi que se estaban cogiendo unos pescados que estaban tirados estaban completamente en los y el mar, y ellos bajaron y se pusieron. Incluso lo veo, le digo, una mantarraya, que está en la cantería, y dejaron un chucho o algo, y dejaron en la arena, y ella se la comió, la estaba comiendo. Por lo menos, pues así son estos días, ¿ves? Que nosotros salimos, yo salgo a retratar para buscar una ave rapaz. Y no es tan fácil, pues bueno, lo más que podemos ver son guaraguaos, falconcitos, son las aves más comunes. Como les dije anteriormente, si quieren ir a un bosque, pues tienen un bosque específico, ¿no? Bueno, guaraguao, ahí el guaraguao de bosque, guaraguao de bosque, que es oscuro, y el falcón de sierra, que está enmarcado, pero el falcón de sierra está completamente en vegetación, está bien estricto verlo. Ya tiene unas áreas designadas para su procreación, y básicamente el área del enmarcado. De verlo debe ser una casualidad inmensa, por supuesto. El después de María bajó la población, básicamente a un grado bien, bien, bien bajito. Y este falcón de sierra, que por cierto es hermoso, pues lo que más se puede ver es el marcado. Esas tomas que ustedes están viendo aquí ahora mismo, esas tomas yo las tomé mucho antes de María. Porque ellos teníamos ido en estaba en área recreativa, y una vez logramos ir y pudimos ver los falcones que estaban tratando de hacer un nido cerca de ellos. Hay muchos proyectos ahora nuevamente con el falcón de sierra, así que enhorabuena, yo espero que esté organizando la población y que haya subido la cantidad de individuos. Nosotros vamos a virar aquí, porque está en un sitio bien hermoso. No sé si alguien quisiera estar aquí, pero mira, con esto. Sí, precisamente frente al camino entre Playa Santa y Playa Caracol. Así que merecen como debe estar eso ahí. Y está bien bonito aquí.
Nada, quería que supieran, ¿verdad?, que la forma de retratar acá en Puerto Rico pues es un poco difícil, porque no es, hay que realmente caminar, hay que buscar las cosas. Realmente hay que planificar, salir, hay que mirar el tiempo. Yo siempre salgo, siempre llueve y sale el sol nuevamente, así que por lo menos no debe salir, ¿verdad?, cuando venga una onda tropical. Ya sabes que no vas a tener ningún tipo de eso y que debes estar en tu casa guardado, cuestión de seguridad. Pero lo más importante aquí es que te goces la vida haciendo esto. Si es lo que te gusta, pues consigue otros amigos que también lo hagan y júntense y váyanse a retratar, porque es parte de estar en contacto con la naturaleza y haciendo lo más que te gusta. Así que yo le recomiendo a la gente que empiecen a retratar. A veces la gente empieza retratando un pitirre o una garza y de momento quiere retratar una jainita. Pues quiere todas las reinitas, entonces quiere hacer la colección de todas las reinitas. Entonces un loco así como yo quiere hacer una colección de rapaces, que es un poco más complicado. Pues aquí me tienen haciendo un poquito de lo que me gusta, la fotografía de aves. En resumen, nosotros para Puerto Rico tenemos las aves rapaces. En la nocturna obviamente tenemos el búho, que es el múcaro real, que muchos piensan que es de aquí, no es de aquí. El múcaro real también se encuentra en Estados Unidos. Entonces sí tenemos el mucarito, que ese es endémico de Puerto Rico. Entre las aves que nos visitan, pues tenemos el osprey, que es una águila menor que nos visita, porque obviamente hay águilas mayor, más grandes que ella. Y tenemos el halcón peregrino, tenemos el merlin, tenemos el falconcito común, que siempre lo vamos a encontrar aquí en Puerto Rico, y es anida aquí. Tenemos el falcón de sierra, que lo vamos a ver en Maricao, que está bien controlado su población, para subirla porque está en peligro de extinción crítico. Y tenemos por último el Tito Alba. Wow, ese sí que vimos uno hace muchos años, porque el Recurso Natural lo trajo y lo puso en un carro y lo pudimos retratar. Pero verlo así de per se, casi nadie lo tiene. Muy pocas personas han tenido la oportunidad de retratarlo. Mucha gente dice que lo ha oído en las noches. Pero realmente sería oro ver Tito Alba en el bosque. Sería una casualidad inmensa. Y el que tenga la oportunidad de retratarlo, si no es porque alguien lo traje, lo dejó aquí, pues felicidades por él. Nada, aquí lo dejo. Simplemente quería que supieran cuáles son los rapaces de Puerto Rico. Después de estar en el sector del papayo, me fui aquí a cerca del bosque seco Guánica. Como pueden ver, voy a llegar ahí, estaba llena. Y vienen muchos carros y me van a llevar el quedado. Así que estaba aquí básicamente grabándome, porque aquí dejé un setting para... Acabo de ver un falconcito con un American Crested, que estaba aquí posado y me dio un montón de tomas. Y nada, quiero que la vean, porque la verdad que estuvo bien, bien tranquilo. Y el condenado no se ha movido para nada. Thank you.
Dale, le doy a toda esa gente que está detrás de esa pantalla, le doy las gracias por haberme escuchado en este video y nada, será hasta la próxima y que la pasen bien y que tengan pura vida. Gracias a todos. Nos vemos.